posible, molestando Lady Valerie. ¡Sí! Y una salida en el clásico de la familia Arango. Rápidamente, Doña Catalina se fue a la punta. Lady Valerie se la acomoda en el segundo lugar. Está diciendo adiós a esta agrupación. La triple coronada, Lady Valerie está brincando. Mantiene 15, 20 cuerpos en la delantera. Cigüeña busca el segundo. Por dentro viene avanzando Crown Rose, acercándose a la meta. Ganó fácil Lady Valerie el clásico de la familia Arango. El segundo lugar para Crown Rose. Después Doña Catalina. Más atrás Cigüeña con Pastorita. Gracias, Javier Chávez. Buenas tardes, público presente y televidente. En esta oportunidad le hemos presentado el tercer evento de la Dama del Caribe rumbo al Clásico, allá que se va a celebrar en Miami, en Gulfstream Park. El Clásico dedicado a Raúl Luna Arango, Raúl Bebe Arango y Roberto El Boc Arango. En primer lugar, Rogelio y Raúl Arango hace entrega del Trofeo del Triunfo a la Infante Sofía Valeria Mejía Aparicio. Fuerte el aplauso. Seguidamente, Juan Raúl Moses, al criador ganador Ara Cerro Punta. La señora Graciela de Chacman no se encuentra. Carlos Salazar Guardia, para que reciba el nombre del Ara Cerro Punta. Seguidamente, Roberto Arango Hijo, al preparador Marcos Rojas, de un presente. Fernando Arango, al jinete Ángel Rivas, de un presente. Lady Valerie se convierte en la sexta triple corona nacional. Recorrió este clásico en 1.47 para los 1.700 metros. Por su parte, Roberto Bobby López, al Moce Corral, recibe Aurelio Rojas. Álvaro Díaz, al palafrenero Roberto Gutiérrez. Roberto Gutiérrez. David Fuente va a recibir por parte de Roberto Gutiérrez. Y Raúl del Valle, junto con Rolo González, al Ponyboy Melquisedec Rivera. Y nos acercamos a Carlos Salazar. En este homenaje que la familia hípica le rinde, una familia de mucha tradición en la hípica nacional, como es la familia Arango. Ya este clásico es tradición, merecido homenaje a la familia Arango, que durante toda la historia de esta actividad y de este hipódromo, pues ha estado poniendo su esfuerzo, su sacrificio,
y su tiempo en él para resaltar esta actividad. Roberto como dueño, como preparador, su padre y su abuelo. Y estamos seguros que las generaciones venideras de Arango y Moses que veo aquí presente seguirán con esta tradición y nos seguirán acompañando mientras dure la historia de esta actividad hípica y engrandeciéndola. Muchas gracias, familia Arango. Gracias por su palabra. Quería aprovechar también felicitar a todo el staff de Lady Valley, al ingeniero Aparicio, a su entrenador Rojas, pues en 80 y pico años hípica, esta es la sexta triple coronada, lo difícil que es lograr una actuación como esta, así que felicidades a ellos también. Gracias por su palabra, Marco Rojas, historia, triple coronada Lady Valley, nos va a representar allá en el mes de diciembre en Miami, en el clásico Dama del Caribe. Así es, muchas gracias Miguel. Una vez más, el señor es el actor número uno de todo esto. A él le doy la gracia. En segunda parte, de parte de la familia Arango, de verdad que me siento muy feliz de haber entrado en la historia, no solamente con la yegua, sino como parte de todo el homenaje hecho a la familia Arango. Para mí fue algo muy simbólico, importante. Y me dije esta mañana en mi casa que hoy el compromiso no solamente era ganarme este clásico, sino un compromiso, una cita con la historia, ¿ves? Y Dios me acompañó con todos mis pensamientos, mis ideas, le dio sabiduría a este señor que está aquí, Ángel Rivas, y las cosas salieron como ya ustedes vieron. Así que, antes que todo, las gracias a él, felicitar a Roberto Arango por todo el tiempo, la forma, la manera que le ha dado seguimiento a toda su historia de parte de su abuelo y su padre en la hípica, que hablar de Roberto Arango y su familia es hablar de hípica en Panamá, con mayúscula, por supuesto. Gracias por tu palabra, Ángel Rivas, nuevamente haciendo historia. Esta oportunidad, Lady Valley, sexta triple coronada nacional. Bueno, ante todo, la honra y gloria, señor a Dios, por este triunfo. Felicidades a la familia Arango, que es digna. A ellos le dedico este clásico. Como al preparador, como al dueño, podemos dar esta oportunidad de triple coronada. Esta yegua, una yegua que es un ejemplar de varios que he clasificado, para mí un gran honor. Una yegua que es grandísima, que da todo por el todo. Y a ustedes, le dedico este clásico. Gracias por tu palabra. Y nos estamos acercando a la infante Sofía Valeria, que es una de las motivadoras de esta familia ganadora, como es la familia Aparicio. Estoy feliz que ya tengo mi trofeo y ya quiero que mañana voy a irme a Medellín y voy a estar con mi trofeo. Gracias por su palabra, el ingeniero Aparicio. Felicidades, triple coronada nacional, sexta en la historia, Lady Valeri. Bueno, aquí disfrutando este gran triunfo de mi potrillita, que estoy feliz con ella, y aquí felicitando a la familia Arango, de Baby Arango, que lo conocí, era muy buena gente. Y aquí Juan Raúl, Roberto, son excelentes personas. Gracias. Gracias por su palabra y el homenajeado, uno de los homenajeados en este evento dedicado a la familia Arango, Roberto Arango. Como lo dicen, mucha historia, con mayúsculas, la familia Arango en la hípica nacional. Bueno, gracias. En primer lugar, felicitar al hipódromo presidente Ramón y a su gerente y equipo de trabajo. Hoy cumplen más de 60 años de estar aquí haciendo hípica. Y como decía Carlito, reconocer el trabajo de la gente que, valga la redundancia, trabaja en el hipódromo, mozos de corral, los jinetes, los parafreneros, todo ese engranaje que hace posible que toda la semana tengamos un espectáculo en vivo. Así que felicidades, Carlos, a ti y a todo tu staff. En segundo lugar, obviamente, felicitar a José Aparicio por el gran triunfo de esta yegua, que es el triple corona, que obviamente nos demuestra que tenemos una carta durísima de batir en la Dama del Caribe. Eso sí, no lo mete con los machos, que lleva chance también. Pero por ahora, pues, se ganó su derecho a ir a la Dama del Caribe y pienso que una, por la experiencia que tengo, que es una yegua que fácilmente nos puede regalar ese triunfo. Obviamente con el trabajo de Marco, que para mí más que un colega, es un hermano, mi amigo. Para los que no lo saben, Marquito es todo para esa yegua. Yo lo he visto gruñarla, yo la he visto ponearla. Él va de pony hasta allá, hasta los céforos, y la soltaba cuando a veces el pony tiene un gran maestro que es su papá, Darwan. Así que al trabajo de mi colega y amigo y hermano Marco, mi reconocimiento. Y pues a celebrar este triunfo, que de verdad que es la sexta vez que ocurre en la historia de la hípica panameña. No es fácil triple coronarse. Y esta yegua dio clase hoy, ganó mejor que nunca y está mejor que nunca. Así que obviamente, pues, mi aplauso para todos. Y a nombre de la familia Arango, de mi abuelo, que en paz descanse, de mi papá, que en paz descanse,
y de todos mis amigos que me acompañan y mi familia que está aquí, darle las gracias a la herencia por mantener el clásico de la familia Arango presente. Ahora mismo estamos pasando por un momento bien difícil, ya que mi hermano se fue al cielo la semana pasada, que fue precisamente el que me trajo al hipódromo con una yegua que se llamaba Pildorita. Después que me dejó encarrilado, se fue por los caballos de paso peruano, y su pasión eran los caballos, cualquiera que fuera. Así que estoy seguro que él, ahora en el cielo, cabalgando allá arriba, está disfrutando de este triunfo. Gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Felicidades, José. Gracias, gerente, por todo. Un abrazo. Gracias a la familia Arango por este homenaje que la hípica nacional. Vamos al estudio y regresamos con un minuto de silencio dedicado a Rogelio Arango. Adelante, Javier. Bien, gracias, licenciado Gómez. Esa fue la ceremonia de la familia Arango, toda una institución de la hípica, la familia Arango.